Okay, we are live. Hey, great. Good evening. Welcome to a conversation about remote learning. It will be in Spanish, and so we're going to be going back and forth. And I have Ms. Llamas and Ms. Diaz, who are going to help with the translation. Let's move to the next slide. Buenas tardes. Les da la doctora Kitamura. Hoy es tenemos una conversación sobre el aprendizaje remoto a distanciamiento. Esta conversación es en español y vamos a comenzar. Con nosotros nos está ayudando la directora Díaz y la directora Llamas. Buenas tardes. And then we also have our board member Stephanie Manieri over on the Facebook side, who will be helping to answer questions. Or bringing questions over into our Q&A for response. También tenemos con nosotros la directora Stephanie Manieri, que ella es miembro de la mesa directiva de nuestro distrito. Ella está ayudándonos con las preguntas que están entrando por medio de Facebook. Entonces, ella está de aquel lado ayudándonos esta tarde. Gracias. And so now, if you have any questions, this is the time. Please go ahead and raise your hand in the chat there. We will be calling on you. And depending on how many questions we have, we might limit you to one question. We'll just see how things go. We kind of ran out of time last time, and we want to be sure we can answer as many questions as possible. De la manera que vamos a hacer esto es como la semana pasada, si estuvieron con nosotros, pueden levantar la mano, pueden escribir una pregunta por medio de lo que está la Q y la A, question and answer, y vamos a contestar las preguntas. La semana pasada se nos acabó el tiempo, pero estamos aquí listos para contestar cualquier pregunta que tengan ustedes. Y ya veo que tenemos la primera pregunta. So we have the first raised hand, and that's from Evelia. And before we unmute Evelia, we have a question about a password for the Zoom meeting in the chat that's coming probably from maybe the Facebook. So, Adina, is there a password for this Zoom meeting? No, there shouldn't be a password. Okay. Director Maniari, if you can hear me, there is no password for the Zoom. Okay. All right. Can we please bring over Evelia to ask a question? Señora Evelia, si puede empujar el botón del micrófono. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi pregunta es porque estoy preocupada, no he recibido
Las clases que mi hija va a tener, ella va a entrar al séptimo grado en la Santa Rosa Middle School. Y estoy preocupada porque no he recibido nada, no sé cómo va a ser. Entonces, esta es mi pregunta. Gracias. Ah, pues, gusto en conocerla. Yo soy la nueva directora de la Escuela Media de Santa Rosa, así yo le puedo contestar la pregunta. So her question was about Santa Rosa Middle School and their schedule, so if you guys don't mind, I'm going to just take this one. Yeah. Makes sense. So, señora Evelia, los horarios de los estudiantes van a estar disponibles para ustedes y los estudiantes por el portal de los padres en Illuminate. Y van a estar ahí, me imagino que para la próxima semana, más o menos para el fin de la semana, ¿no? El jueves o viernes, porque estamos terminando ahorita todos los horarios en la escuela, ¿ok? Pero si tiene más preguntas, me puede hablar. Ok, muchas gracias. Sí, esa era mi preocupación y mi nombre es Evelia Benavides y gracias por ayudarnos. Oh, no, aquí estoy para servirle. Muchas gracias. If we could look at the Q&A, Antonio Maya, I think that I'm, could you see what his question, I think he's talking something about the same question. So I'm not sure if he's talking about the one above. Uh-huh. So he has the same question about schedules. So I'm just going to do the overall. So los horarios para todos los estudiantes de las clases secundarias de séptimo a octavo grado, todas van a estar disponibles en su portal de padres y también para sus estudiantes empezando la próxima semana. Ahorita estamos finalizando todos los horarios de los estudiantes y luego tenemos que ponerlos en las computadoras. Entonces, un poquito de tiempo, pero se aseguro que para la, antes del lunes van a tener todos los horarios y toda la información que necesitan para empezar. Okay. También tenemos información que van a estar recibiendo también ustedes acerca de las orientaciones que van a llevarse a cabo la próxima semana. Entonces, estén pendientes porque van a recibir información de las escuelas de sus hijos, de los planteles, con información acerca de las orientaciones para los estudiantes. Perfecto. So we covered orientation as well. Yuridia. Can we move, is next. Move her over. Okay, here we Hola, go. Hola, señora Yuridia. ¿Se puede quitar su micrófono para poder escucharla? El botoncito rojo del micrófono, así la podemos escuchar. Señora Yuridia, no la podemos escuchar porque su micrófono no está prendido. Okay, well, maybe we'll try again with Hola, señora Yuridia, ¿en qué le podemos ayudar? Yes. Yo no estuve la semana pasada en la junta. Okay. Y tengo dos niños. Mi niña va a ir a la Pioneer y mi niño va a ir a la Coastal Middle School. Ajá. Mi pregunta es, las clases, yo elegí como para estudiar en casa. Bueno, yo elegí para las clases de ellos para estudiar en casa. Y mi pregunta era, ¿cuántos días va a estar conectado mi hijo y mi hija? Perfecto. So her question is, she has a child at Comstock and one at Piner, and she wants to know how many days will they be connected on in their classes during the week. Great question. Edivijas, can you answer that, please? Buenas tardes, señora Yuridia. Todos van a, como sabemos, todos vamos a comenzar aprendizaje remoto o a distanciamiento. Entonces, hay un horario para sus estudiantes, como va a ir a, creo, Comstock y Piner, que ya son escuela, la secundaria y la preparatoria, van a tener un horario que le llamamos por bloque, donde va a haber como el lunes, y el jueves van a ir a sus periodos 1, 3 y 5. Martes y viernes van a asistir a su periodo 2, 4 y 6. El miércoles va a ser un horario donde, aunque ellos no estén en vivo con la maestra, van a tener trabajo que hacer, ya sea para las clases de lunes o las del martes.
en la tarde hay oportunidad donde a lo mejor en las tardes donde su hijo puede comunicarse con su maestra por medio de horario de oficina que les estamos llamando para si necesitan ayuda específica en las tardes, pero van a tener todos sus periodos, simplemente que no van a tener los 6 periodos en un día, se van a separar por 1, 3 y 5, 2, 4 y 6. Entonces, 2 veces por semana asistirán a sus clases de las que tengan, pero van a tener trabajo para hacer por el resto de la semana. Ok, sí. Y mi otra pregunta es, como mi niño tiene un IP, ¿cómo vamos o cómo va a tomar esa clase mi niño? Sí, todo depende de lo que dice su plan individualizado de aprendizaje, en los requisitos y la información o los servicios que va a necesitar su hijo. Entonces, si hay clases o si hay ayuda específica que van a recibir por medio de otras maestras, esas maestras se van a comunicar con usted acerca de eso. No sé cuál es el horario de su hijo, pero usualmente en las preparatorias, en la secundaria, en la preparatoria, hay veces que tienen una clase que son estudios dirigidos o directed studies, y ahí es donde se les provee también ayuda específica para las necesidades que tenga su hijo. Ok, entonces toda la información la van a mandar a su portal, al portal de padre para llenarla. ¿Uno? Sí. Uh-huh. Por medio de su portal va a recibir mucha información, y si tiene alguna pregunta acerca del plan individualizado, puede llamar a la escuela o puede mandar un mensaje por el portal y alguien le va a regresar su llamada o su pregunta con información específica acerca de cómo le van a proveer esos servicios a su estudiante. Ok, ya. Otra pregunta, ¿las clases se las van a mandar a los niños o a uno? Eso yo lo voy a contestar porque tengo que dejar a otra persona entrar, pero toda la información se va a mandar por sus portales, ¿no? Y por el correo electrónico de sus hijos. Se van a hacer a los dos. Usted va a tener el acceso a ellos y también sus estudiantes. Ok, gracias. Gracias, señora Yuridia. Que tenga buenas noches. Igualmente. Señor Ángel. I owe $5, sorry. Señor Ángel, ¿sí puede quitar el micrófono? So, mientras que el señor Ángel hace eso, contesté una pregunta en el Q&A. ¿Me dan un minuto, señor Ángel? Había varias preguntas sobre el acceso a los códigos para empezar su cuenta del portal en el Luminate. Para recibir ese código de acceso o su clave, necesita comunicarse con su escuela. Okay, señor Ángel, ¿cuál era su pregunta? Disculpa, soy la esposa de Ángel. Buenas tardes. Okay. Está bien, no sé por qué salió el nombre de ella. Mira que yo no he registrado a mi nena, va a entrar a kinder. Tengo una en kinder que va a entrar a Burbank y otra que pasó a tercer grado. Pero no he aceptado ninguno de los programas porque la verdad no entendí muy bien el correo electrónico que me mandaron. Y quería saber si todavía estaba a tiempo de escoger un programa. Sí, ok, eso buena pregunta. Eso es de tercer grado, va a Burbank. Sí, a Burbank, al elemento. Okay. Perfecto, deje traducir la pregunta. So her question is, she has a child who is attending Burbank right now, and she hasn't registered for kindergarten. Is there still time to choose either hybrid or distance learning for them? Yes, there is. Yep. Tomorrow. See. Tomorrow would be great. By the end of the day tomorrow. So señora, dicen que sí, hasta el final del día mañana. ¿Puedo llamar a la escuela, a la oficina de la escuela? Sí, porque están contestando las llamadas. Ok. ¿Qué hora? Gracias. Igual, de 9 a 3, disculpen. Nada más no, está bien. Ajá. De 9 a 3 igual. Y tú tienes otro. Aquí es otra persona, otra mamá conmigo, también tiene otra pregunta, es de la misma escuela. Ella trabaja todo el día, ¿cuál sería su mejor opción para ella? ¿Cuáles serían los horarios? ¿Cuál es la pregunta? No entendí.
Lo que pasa es que tengo un niño pequeño que va a entrar a segundo grado, ¿eh? Y como yo soy madre soltera y tengo que trabajar toda la semana, no tengo ¿qué opción sería para los horarios? Y eso me preocupa, la verdad. Okay, so la mejor manera, si es que no pueden comunicarse durante las horas de oficina, sería mandarles un correo electrónico, si es posible. Creo la pregunta que tiene es, ¿cuál opción de programa para su hijo, señora, verdad? Sí. Ah, sí, dile. Sí. Okay. Escogí la de la tercera opción. ¿O ya la escogió? Sí, pero mi pregunta son los horarios. ¿Cuál es el? Oh, ¿cuál fue el que escogió? La última opción de que serían dos días seguidos. So, okay, sorry about that. There was two families there, so we were trying to get both of them in. So the question was, I think we deciphered, is she picked distance learning with the hybrid option. She wanted to know schedules for elementary. So the schedules for distance learning hybrid are the same as distance learning. So can you share that information, please? Thank you. Actualmente, señora, los horarios para el programa de aprendizaje remoto o distanciamiento y el aprendizaje remoto distanciamiento híbrido, actualmente va a ser el mismo horario como vamos a comenzar las clases en aprendizaje a distanciamiento o remoto. El horario va a ser todos los estudiantes se van a conectar lunes, martes, jueves y viernes, comenzando a las 8 de la mañana. Is it 8 or 8:30? I'm sorry. Elementary. 8. Sí, estoy correcta. Van a comenzar el horario a las 8 de la mañana, lunes, martes, jueves y viernes, donde se conectarán con la maestra. Habrá actividades donde van a estar en vivo con la maestra y van a tomar descansos, o las maestras van a trabajar con cierto grupo de niños, grupos pequeños durante el horario, pero la mayoría de las clases donde van a interactuar en vivo van a terminar a la hora del almuerzo, que es entre las 11, 11 y media, 12 al más tardar. Y después de eso habrá oportunidad para las maestras comunicarse con los estudiantes ya en la tarde. Habrá oportunidad para educación física y algunas otras actividades. Pero el horario para su hijo o su hija sería lunes, martes, jueves y viernes, comenzando a las 8 de la mañana por la computadora. Y el miércoles es un poquito diferente, aunque no van a estar interactuando con la maestra en la mañana, habrá tareas y trabajos que las maestras les dejarán para que ellos hagan durante ese tiempo. So, gracias. Gracias. Hasta luego. Antes que just, voy a combinar unas preguntas porque tienen muchas preguntas sobre la distribución de los Chromebooks. So there's a lot of questions about Chromebook distribution. So I'm just going to go ahead and do that because there's like four questions in the Q&A. Yep. Toda la distribución de las computadoras y todo el material va a ser organizado por sus escuelas. So van a estar recibiendo los horarios por cada escuela y van a empezando la próxima semana. Para todos los estudiantes que no han recibido sus computadoras y todo el material que van a necesitar para tener en casa. Okay, pero eso va a ser individualizado por cada escuela. Okay. Okay, let's go to the Q&A. I've actually answered a lot of them. Okay. Go ahead and maybe bring over Noelia, and then Aida or Eduijas, maybe show that they're answered. Okay. Oh, okay. Do you want me to go ahead and one of you call Noelia and talk to Noelia, and the others please clean up the chat. Okay. Yes. Okay. Eduijas, which one do you want to do? I can do Noelia. Okay. Okay. Is
Señora Noelia, por favor, si puede prender su micrófono y hacer su pregunta. Ya lo prendí. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. He ido a la escuela Biela, que iba a estar abierta el martes. Fui ayer y no estuvo abierta. Porque se me está haciendo difícil, se me hizo difícil entrar a ese Illuminate. Tuve problemas, una llamada aquí, otra llamada allá para poderme meter a ese asunto. ¿Cuál será la razón? Mire, deje explicarle un poquito acerca de los horarios de las escuelas. Ahorita con la información que tenemos de los diferentes del Departamento de Salud Pública, están viendo de la manera que puedan tener una comunicación para que una persona puedan interactuar con las personas que están en la oficina, porque por protocolos de seguridad no se están abriendo, aunque haya personas que están trabajando, las oficinas actualmente no están abiertas. Entonces, la mejor manera de comunicación sería por llamada o mandando un correo. Actualmente me di cuenta que la facilitadora de familiar de ahí de Biela, que es Michelle, ya está disponible para ayudar a familias, y ella es una persona a la que usted puede llamar y dejarle un mensaje. Pero su pregunta es que se le está dificultando tener acceso a Illuminate, ¿verdad? Sí, pero hasta que por fin mi hija me pudo ayudar. Pero yo estuve en la junta el otro viernes, uh-huh, el otro jueves, y dijeron que el martes las escuelas iban a estar abiertas con una tableta afuera para que uno hiciera las preguntas. Entonces, ¿me confunden ustedes porque dicen tal día? Yo sé que pueden pasar muchas cosas como las que están pasando ahorita, pero hago el tiempo, voy y llego y no hay, llamo, ves, si vieron mi celular, tengo llamadas de Biela como 1,000 y no contestan, dejo mensaje, y entonces eso es lo que, y estoy en español, entendiendo todo, pues no sé qué pasa. Yo le pido disculpas porque parte de lo que está pasando es, como usted se ha dado cuenta, nunca hemos pasado por estas situaciones. Tenemos un plan de qué tan pronto, nuestra meta es de que lo más pronto posible podamos regresar a algo de normalidad y poder tener personas que puedan venir a nuestra oficina, pero también no podemos poner en riesgo a nadie de las personas que trabajan con nosotros. Entonces, por eso es que si se le dijo una fecha, le pedimos disculpas. Si usted me puede dar su... Está bien, señora Noelia, yo soy la directora de Biela. Yo me aseguro, sí, que mañana la señora Michelle o yo le vamos a llamar, ¿ok? Y le podemos ayudar con todas sus preguntas. Sí, está bien. Sí. Ya me ayudaron ayer, por fin todo el día estuve en eso, que no me aceptaba, me hicieron la cuenta, no me aceptaba, no podía hacer otra cuenta y bueno, ahí estaba. Sí, y le pido disculpas porque, como dice la directora Llamas, pero y qué bueno que ya la podemos ayudar, pero si tiene cualquier otra pregunta, yo me aseguro de comunicarme con usted, ¿ok? Está bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. I'm going to ask a question from the panel because I can't answer it from Facebook. Marta Solano, mi nombre es Marta Solano, tengo una hija en Pioneer que va a entrar al grado 11. Mi pregunta es, mi hija está en el programa Magnet, pero no puede elegir aprendizaje en casa porque no le sería válida la clase Magnet. Mi pregunta es, ¿por qué no se puede tomar aprendizaje en casa, sino que tuvo que elegir el híbrido? So her question is, her daughter, Marta Solano's daughter, is in 11th grade and goes to Pioneer. I guess Pioneer. I shouldn't say that. Doesn't say Pioneer. And she's in the Magnet program, and so she wasn't able to just do distance learning. She had to choose hybrid. Why is that? So she actually could choose either. You can please let Ms. Solano know that I can have
Principal Desideri reach out to her and share that information with her. And so in both distance learning and distance learning hybrid, the magnet program is possible. Esa es la respuesta para la señora Solano. La doctora Guzmán va a hablar con la directora de la escuela, la directora Desideri, acerca de esto, pero bajo la opción de aprendizaje remoto o aprendizaje distanciamiento, ya sea el total o híbrido, puede tener acceso a la clase del programa de Magnet. Entonces no hay ningún problema en cualquiera de esos dos programas en los que esté. Okay, so vamos, I'm doing both here. So, Mónica. Hola, señora Mónica, ¿sí puede quitar su micrófono? ¿Por qué no la podemos escuchar? ¿Sí puede quitar su micrófono? Señora Mónica. Ok, vamos a tratar en unos minutos, si es que se puede. Entonces vamos a pasar con la señora María Mesa. Y después tratamos otra vez con la señora Mónica. Hola, señora María Mesa, si puede. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mis hijos van a César Chávez. Tengo una niña que va a ir a quinto y otro niño que va a ir a primero. Yo estaba teniendo problemas con mi celular y hasta ahora me enteré. Este es el primer Zoom que estoy atendiendo y estoy okay. Muy atrasada de información. No he escogido aún qué es lo que van a hacer los niños. Aún estoy a tiempo de escoger si es en lo que estoy escuchando, en sí. Aprendizaje en línea o híbrido. ¿Todavía puedo escoger eso? Sí, tienen hasta mañana. Ok, y eso es comunicarme con la escuela, porque eso del Illuminati tampoco estaba trabajando para mí. Sí, por favor, comuníquese con la escuela para que la apoyen a poder entrar a su portal de Illuminate. Abby. Y una pregunta más. Como le digo, es mi primera vez y estoy muy atrasada de noticias. ¿Los niños van a poder tener un Chromebook? Porque solo tenemos una computadora y son dos niños. Sí, todos los niños que necesiten, más bien queremos que todos los niños tengan una computadora del distrito. Las escuelas van a estar mandando información cuando los van a estar distribuyendo. ¿Para eso se tienen que inscribir ellos? ¿Tengo que dejarles saber que ellos necesitan? No, todos les vamos a mandar, si su hijo o hija no tienen una ahorita, les vamos a mandar un mensaje que pueden venir a recoger una a sus escuelas. Ok, era todo. Muchas gracias. Gracias, señora María, gusto. Señora Mónica. Gracias. Ah, sí, buenas tardes. Ahora buenas tardes. Sí, ahora sí la escucho. Sí. Ay, aprendiendo a usar esto también. Todos nosotros igual. Una pregunta. Yo inscribí a mis hijos, van a ir a la middle school y los inscribí en clases híbridas, si es que llega a haber clases o les da permiso el condado para ir a la escuela. Tengo dos preguntas. Una es que si el condado les va a proporcionar camión para ir más seguro los días que vayan a la escuela, para no usar, porque muchos, pues por ejemplo, yo no manejo y tienen que usar el camión de la ciudad y pues eso me da pendiente porque pues uso mucho homeless el camión. Muy buena pregunta. Dejen hacérsela para que no se me olvide ningún paso. Okay. She selected, first year, she is a middle school student. She selected the hybrid model. And her worry is that her student takes the public bus, public transportation to get to school. And with the whole COVID, if she's not feeling comfortable, or is the district planning to provide busing for the students that have to take the city bus to make it a little bit more secure? What school does her son go to? Señora Mónica, ¿qué escuela inscribió a su hijo? Van a ir a la Herbert Slater. Van dos. Dos a Slater. So she has two that will be going to Slater. Mm-hmm. And they don't normally ride the school bus. Is that what it is?
So ellos regularmente no van en el autobús de la escuela, ellos se van en el autobús público? Así es. Yeah, so they don't ride the school bus, so they usually take the city bus. Okay. Yeah, we'll look at that. That's not something that's come up, so I'm glad that she brought this up about students who may need more social distancing on a school bus than the public bus provides. Dice la superintendente de Kiramora que ese no es algo que habíamos pensado porque no alguien, nadie lo había traído al frente, pero muchas gracias por hacer esa pregunta porque nos está haciendo pensar en cómo poder proveer ese transporte más seguro para sus estudiantes. Muchas gracias. Y otra pregunta es de uno de mis hijos necesita, tiene ADHD y por su problema necesita, tiene problemas en enfocarse y necesita... Bueno, en la primaria le estaban dando extra clases para ayudarlo porque le cuesta mucho trabajo concentrarse. Y quisiera saber cómo le van a dar esas ayudas. Escuché que la clase que le estaba diciendo la otra señora. Sí, para su plan individual de educación. Él no, hasta ahorita no tenía, solo tenía la directora de la otra escuela quedó en que en lugar de tener un IP, iba a tener extra support. Como un 504. Sí, todos esos programas, no importando si es un plan educativo individual o sea otras acomodaciones, todos vamos a tratar de hacerlo. Claro que se van a ver un poco diferentes, ¿no? Porque no estamos físicamente en las clases, pero sí, todo eso sé. Le vamos a estar comunicando con la persona que tiene el caso de su hijo, ¿no? Ok, está bien. Muchas gracias por su ayuda. Nada, de nada, señora. Gracias, señora Mónica. Thank you. Adrián Juárez Cruz. So, Steve, be sure and put that on our bus list. Yeah, I have a call in the chat tomorrow for the city thing, so I'll call him. Okay, thank you. Señor, gracias. Sorry, Directora Diaz. Steve, the other thing they're asking or that parent was asking about was the student was receiving like extra support, didn't actually have an IEP, but was receiving extra support at the site. So she was just wondering how that was going to be offered. And I'm not sure if the student has a 504, but Aida answered that they would be receiving specific information from their school sites. They should. They should have a meeting within 30 days. And not only that, but I wanted to make sure that she understands also that there's going to be other interventions, even if they don't have a 504 or an IEP. We have embedded in the schedule for extra support and interventions. Exactly. Thank you. I'm going to ask a question because I don't know the answer. From the Q&A, and then I'll let somebody else in. Oh, señor Adrián, perdón, haga su pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay muchas preguntas aquí, ¿verdad? Pero creo yo, creo que para la próxima semana, yo creo que todos los padres que tenemos hijos dentro del distrito, yo creo que vamos a tener mejor información contactando a las escuelas, ¿verdad? Para la próxima Perfecto. Semana. Uh-huh. Yo estoy enterando. Muchas preguntas que pueden resolvernos pues ya la próxima semana, ¿verdad? Ajá. Bueno, una de las... Tengo un comentario. Yo fui presidente del comité de TICLAC el año pasado. Creo que me toca otro año todavía ser presidente de ese comité. Mi pregunta es, ¿cuándo es que se van a comenzar a hacer las reuniones de ILAC y TILAC? Un comentario o una idea me gustaría, si fuera posible, lo más pronto posible, para que los padres, si tienen muchas preguntas, estarlos actualizando de todo lo que está pasando en el distrito con todo esto o lo nuevo, porque esto va a ir cambiando. Sí, claro. Voy a dejar que la directora Llamas conteste esta, pero es una buena pregunta. Y como dijo, tenemos muchas preguntas que contestar hoy. Pero his question is, how soon can we start the DLAC and ELAC meetings? And I just threw it back to Ms. Llamas.
La muy buena pregunta, señor Juárez. Acerca de ELAC, nuestras facilitadoras de involucramiento familiar van a tener, ellas regresan el próximo lunes al trabajo, al igual que nuestros maestros. Entonces, la próxima semana habrá mucho entrenamiento. Nuestras facilitadoras, al igual que nuestros directores administradores, tendrán un entrenamiento. Las facilitadoras, que será la próxima semana, acerca de lo que tienen que recordarles acerca de lo que es ELAC. Después lo tendrán nuestros administradores. Lo que esperamos es que en septiembre tengan su primera reunión de ELAC para que den la información acerca de lo que ha estado sucediendo y que tengan la primera reunión de ELAC. Hablen acerca de que tienen que hacer nominaciones para un representante para DLAC. Entonces, nuestra primera reunión oficial de DLAC la tenemos programada para en octubre. Eso no quiere decir que no nos podamos reunir antes para dar información acerca de todo lo que ha estado sucediendo, pero oficialmente la tendríamos en octubre porque tenemos que asegurar que tengamos representante y que ya se les haya dado la oportunidad a todos los programas de ELAC de tener reunión y escoger un representante que venga a DLAC para que pueda llevar la información. Entonces, en septiembre podemos tener una reunión que con los miembros del año pasado de DLAC, y aunque no va a ser oficial los requisitos que se piden, podemos tener la reunión y dar esa información para los padres de familia acerca de todo lo que ha sucedido durante el verano. Entonces, oficialmente, septiembre para ELAC, para tener nuestra reunión oficial en octubre ya con representantes de todas las escuelas. Pienso que sí está bien, si es un poquito mucho antes, aunque no sea oficial. Uh-huh. Pero están reuniendo, ir asimilando esto con todos los padres, a juntarnos de nuevo y transmitir la información a todos los padres que conocemos, que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Pienso yo que es la manera donde podemos estar más comunicados con todos los padres. Me gusta eso. Sí, gracias, señor Adrián. Y voy a pasar a otra pregunta porque se nos acaba el tiempo. So I'm going to ask a question from the Q&A because I don't know the answer and it's probably going to be for Mr. Mazzara. La pregunta es de Facebook de Florecita porque está como tres veces aquí adentro, Florecita Bell. ¿En qué momento los niños que reciben terapia de habla y lenguaje van a recibirla? Y si ocupan un libro, ¿cómo lo van a obtener? So her question is, if my child is receiving speech therapy, how and when are they going to be able to receive that? And if they need a book as material, when will they also receive that? So the speech and language is that they'll begin to receive services. The speech teachers have to find out the schedules so they can start developing their therapy schedules that don't interfere with the Zoom schedules and the class schedules. So generally that takes about 2 weeks. So generally about the third week, they get contacted about when their speech appointment time is. We're going to use a lot of our time on Wednesday and in the afternoon so we don't disrupt academic core classes in the morning. But they should have somebody reaching out. Their speech teacher assigned to the school site should certainly reach out before the third week and start set up the what's called teletherapy. And then if there's issues over the Chromebook and it does not appropriate for teletherapy, the speech teacher will has alternatives like iPads if it's easier to use, depending on the student's age. La pregunta era acerca de los servicios de habla. Esa se va a proveer. Usualmente las maestras de habla necesitan un promedio, necesitan saber el horario de los estudiantes. Entonces, durante las primeras tres semanas se comunicarán con los estudiantes, con las familias acerca de los servicios que van a estar recibiendo los niños para tener horario y poderles proveer esos servicios. I was totally answering a question online and I didn't hear the complete answer.
Sure. So it's within the first 3 weeks. It's 3 weeks. Once they get the teacher schedule, they set the schedule for the students for the teletherapy. Mm-hmm. Connection over the Chromebook the student has. If that doesn't work and there's a problem, we have another device like an iPad that may be better depending on the student's age. Okay. Los servicios de habla se darán por lo que llaman teleterapia, que va a ser interactivo por medio de una computadora. Si notan que por medio de la computadora hay dificultades, hay algunos otros dispositivos que pueden usar como una tableta para proveer los servicios. Entonces, durante las primeras 3 semanas, se identifica cuál será el mejor dispositivo para ofrecer los servicios y es lo que se usará, pero toma un poquito de tiempo para saber los horarios y poder asegurar que todos los estudiantes reciban esos servicios. Gracias. Tomás Ballinas. Señor Tomás, si puede quitar su micrófono, por favor. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es breve. ¿Las clases que van a dar en la escuela van a ser las mismas que se van a dar en casa? No, déjame ver si entiendo la pregunta. ¿Las que van a dar en la escuela? Porque ahorita todas las clases van a estar en casa, en distancia. No, en distancia, pero va a haber también en la escuela, ¿no? A distancia. ¿Usted piensa que físicamente van a estar en la escuela? Ajá, ¿o no? No. Ok, no. Ahora sí entiendo. No, ningún niño, como está ahorita de COVID, ningún niño va a tener clases en la escuela. La opción era de tener distancia, aprendizaje en distancia en casa hasta diciembre. O aprendizaje en distancia hasta octubre con la posibilidad de regresar a la escuela si es posible. Entonces van a ser las mismas clases. Se van a hacer igual. Oh, perfecto. Muchas gracias. De nada, señor Ballinas. Hasta luego. I just went ahead and answered that one. Cristina Palacios. Hola, señora Cristina. ¿Sí puede empujar su micrófono para poder escucharla? Sí, ahora buenas sí. Tardes. Buenas tardes. Yo tengo muchas preguntas, pero responda la más presente para usted. Por ejemplo, entiendo que hay aprendizaje en casa y aprendizaje a distancia. El aprendizaje en casa está cerrado ahora. Yo tengo dos estudiantes que aprenden muy rápido y tienden a ser, necesitan estar retados todo el tiempo. Yo no sé, no he elegido porque no tengo idea o no entiendo cuál es el mejor programa para ellos. El de Santa Rosa Middle School tenía periodo cero y yo no sé si va a continuar con sus dos selectivas. Tenía 4 clases avanzadas y no sé si van a estar las clases al nivel que él necesita. Esa se la voy a contestar yo. Yo soy la nueva directora de la escuela de Santa Rosa. Me encanta ver su carita. Su hijo estaba en clases avanzadas de matemáticas y en inglés, va a continuar en sus clases de avanzadas. No importa si escoge aprendizaje de distancia hasta diciembre o hasta octubre. Sus selectivos va a ser igual. Los que escogió vamos a tratar de dárselos igual. ¿Ok? Y les acabo de mandar una noticia a todos los padres que les voy a mandar más información la próxima semana con los horarios y todo lo que necesitan. Ok, nada más quiero estar segura. He escuchado comentarios de las personas que están en inglés y yo lo que entiendo es que dicen que el aprendizaje en casa es más avanzado que el aprendizaje a distancia. Son igual porque creo que están confundiendo cuando decimos que es the learning house en inglés que le llamamos, que es aprendizaje de casa, pero no es una casa como su casa, sino que es más en proyectos. Pero esa opción ya está cerrada. Esa opción ya no la tienen. So ahorita ya solo tienen la opción de distancia híbrida hasta octubre o distancia en casa hasta diciembre. Ok, muchas gracias. Y señora Cristina, si tiene mi oficina, estamos contestando los teléfonos como locas, llámeme. Gracias. De nada, hasta luego. I answer that because it's one of my parents from San Jose Middle. Señor Ángel?
Hola, señor Ángel, ¿sí puede quitar su micrófono, por favor? Tiene su micrófono apagado, no lo escuchamos. Señor Ángel. Ahora sí. ¿Cómo, en qué le podemos ayudar? Hola, tengo una pregunta para mí. Soy estudiante de San Rosa High School. Welcome. Huh? So you can ask the question in English? Okay. I'm a student in San Rosa High School, and I was wondering when I get my my schedule. Great question. What? I said great question. Hannah, you guys want to answer or you want me to answer? Go ahead and answer. I know you know the answer. So all the schedules, we're still working on your all the class schedules and putting students in. So you will be receiving all the information next week, okay? Oh, okay. Just log in. But thank you for being proactive. I appreciate that. Okay, thank you. Okay, bye. Bye. Yeah. Señora Elvia Ortiz. No. Yeah. Dijo que next week. That's why, pero ellos no saben todo. Aida, we also want to add that parents and students can see their schedules in the portal once they're published as well. I did tell them that earlier, but thank you. I'll remind them of that. Señora Elvia Ortiz, ¿y puede quitar su micrófono? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi pregunta es, mi hija va al 11º grado en Pioneer High School y ella escogió el sistema híbrido primero, pero ella ahora ya no quiere, sino quiere el distance learning. ¿Se puede cambiar? Todavía tiene tiempo de cambiarlo, pero si ya sometió la forma, creo que tiene que contactar a la escuela porque ahora quiere aprendizaje a distancia hasta diciembre, ¿verdad? Ella quiere que sea para todo el año. Pues todo el año no sabemos. Ahorita nomás estamos hasta diciembre. So deje hacerle la pregunta. So this is from Mr. Van Dyke. So if they've already selected their form, they selected hybrid, distance learning hybrid, but actually now that after talking to her daughter, they really want to go to distance learning until December, can they still change it or will the office have to change it? The office will have to change that because once the form is submitted, we can't resend the form. So, señora Elvia, dice el director Venday que porque ya sometió la forma, tiene que llamar a la oficina o mandarles un correo electrónico que lo cambien. Pero todavía podemos. Ok. Gracias, muchas gracias. Mía. A usted, que tenga buenas noches. Buenas noches. Raúl, hasta luego. Señor Raúl Díaz. Su micrófono, por favor. No lo escuchamos porque tiene que quitar su micrófono. Señor Raúl, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un niño con síndrome de Down. Él estaba en la escuela de la Slider, pero este año, digamos, es su transición. Me habían notificado que iba a ir a la Montgomery, pero resulta de que me están llegando notificaciones de María Carrillo. Entonces, ahorita no saben ni dónde escoger o qué escoger para él, qué es lo que necesitamos hacer para... Pues más que nada, el aprendizaje que sigue teniendo él. Claro, y buena pregunta. Qué bueno que se comunicó. So, Mr. Diaz has a question about his son who was attending Slater. He is Down syndrome, and he was slated to go to Montgomery. At least that's what he thought. And but he's been receiving notifications from Maria Correa. So now he's confused. He's not sure where what happened. That's a good point. If we could, where's the best place to put my email? Then I can get in contact and find out exactly what the program manager and what the details are. Should I put that in chat or what would you suggest, Ada? ¿Tiene con algo con que anotar? Sí. Le voy a dar un correo electrónico para que se comunique con el director, Ms. Sarah.
para que le dé la información de su hijo y así él puede saber a quién dirigir la pregunta, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. So, vas, ¿está listo? Sí. Es S M I Z E R A el arroba S R C S punto K 12 punto C A punto U S. Okay, muy bien. Okay. Y él le puede dar toda la información. Muchas gracias, señor Raúl. Gracias a ustedes. De nada. We need to look at the Facebook questions. I'm getting some Facebook pressure. Okay. I'm answering some of them, but I think we can be reading them and then answering them live. Yeah. So go ahead. We have. So there's a lot of questions. Sorry, Diane. So it looks like it's a lot of about the. Oh, sorry. No, 6 minutes. That's all I'm saying. Oh, okay. A lot of them have to do with access codes, and I can't type fast enough. Okay. So muchas de las preguntas que ustedes tienen en Facebook es sobre cómo entrar a su portal de familia en Illuminate. So para poder entrar a su portal o hacerlo activo, necesitan comunicarse con sus escuelas porque ellos les van a tener que dar el acceso, el código de acceso para poder hacer su cuenta. Okay. Elvis, could you say that I've answered those questions live, so then I can see which other ones they have? Yeah. Oh, here's a lunch one, so I'm gonna pull that one, okay? Yeah. Hola de nuevo, de la señora Sheila Ramos. Disculpen, ¿el lunch será entregado una vez por semana como el verano o una vez que inician las clases se entregan a diario? Great question. So her question, Sheila Ramos's question is, will the lunch program be distributed once a week, like in the summer, or will it be every single day, like in school? I'm sorry, what did you ask something? Oh, was I frozen? It was hard to hear you for whatever, it was a little choppy. So can you ask that question again to us in English? Thank you. Sure. The lunch program, they wanted to know, is it going to be similar to the summer, once a week, or is it going to be daily? It's going to be similar to the summer is what Rick Edson said, I believe, in the last chat. I think the most important thing is filling out the meal app. That has to be done. It's on the website. I'm afraid to even pull anything up so that we might freeze, but on our website, is the address to fill out our meal app. If you have a question, contact your school. Okay, and then the other thing that we need to get in here before this we have to end is that tomorrow is the deadline to select between distance learning or distance learning hybrid. If there is no selection, then the default will be distance learning hybrid. Okay, mañana es, todavía tienen hasta mañana para seleccionar cuál es la opción que van a querer para sus estudiantes. Actualmente las opciones que están disponibles son aprendizaje a distanciamiento, aprendizaje remoto, que es donde todos vamos a comenzar, y ya que se pueda, está la opción de que pueden continuar en ese tipo de aprendizaje en cuanto se pueda tomar la opción de aprendizaje remoto híbrido, que es cuando se traerían grupos de estudiantes más pequeños durante 2 días de la semana, ya fuera lunes o martes o jueves o viernes. Entonces, la opción sigue abierta hasta mañana. Tienen para elegir cuál de esas dos opciones quieren tomar. Otra cosa muy importante, I'm sorry, Diane, because I was reading questions, but did we say something about the lunch application? Yes, please complete it.
Yes. Y la otra cosa que les queremos pedir muy importante es que por favor tomen el tiempo de completar la solicitud para comida gratis o reducida. Está disponible electrónicamente y también estará disponible en las escuelas en forma de papel para si necesitan ayuda, llamen a la escuela. Ya la próxima semana, comenzando el día 10, las facilitadoras de involucramiento familiar estarán disponibles para poder ayudar a llenar esas solicitudes si necesitan ayuda, pero muy importante que completen esa solicitud lo más pronto posible. Great. Could we answer Lawana's question in the chat? It's down towards the end. Yes, you want me to ask it? Yes. So I was typing all these other ones. So, señora Lawana dice, tengo una pregunta. Mi nombre es Lawana y soy padre soltero. Tengo tres hijos. Todos tienen IEP. Uno es un niño con problemas de conducta. También trabajo para una escuela privada que requiere que empecemos la escuela el 31. ¿Cómo voy a hacer esto con tres niños con discapacidad de aprendizaje? Okay. So the question is, she is a single mother who has three children, all with IEPs. One of her students has behavioral issues, and she also works for a private school, and they're starting school on the 31st, where they actually have to go in. You know, her question is, how am I going to be able to do this with three kids with IEPs at home and one with behavioral issues, and I'm not going to be able to, I won't be able to be there. Have you guys thought about issues that parents are facing in these type of circumstances? Steve? I think so. We're trying to provide childcare to populations that sound just like their son. Special education students that have trouble working from home, working in a distance setting. We're working with our Boys and Girls Club and our childcare providers to develop a model that's just childcare that'll be monitored by adults. That might be a great population. She should email her principal, because principals are going to be giving us their priority list of what students fit in those models, and we're going to try to match those to the space that we have. Some of it is a fee for service, but the district is going to do some subsidies for students that fit this category. Okay, parte de la pregunta era acerca de ayuda para los padres solteros o que tienen dificultad con estudiantes. Parte de lo que se está tratando de hacer es, nuestro distrito está trabajando y viendo a ver cómo se pueden proveer un tipo de cuidado, de apoyo para estudiantes que tienen dificultad de aprendizaje o que tengan de comportamiento. Para proveerles servicios, están colaborando con el programa de Boys and Girls Club y con algunas otras organizaciones a ver qué tipo de apoyo se puede proveer, donde estos servicios serían monitoreados o supervisados por adultos. Hable con su director de la escuela donde van sus hijos, muy importante, ya que a ellos se les va a pedir una lista de los estudiantes con prioridad para programas de estos de los que estamos hablando. También se está trabajando en ver cómo el distrito va a poder proveer ayuda financiera para poder solventar este tipo de costos y tratar de ofrecer este apoyo a familias como la de usted, que tienen situaciones que son extremadamente difíciles para este tiempo que está sucediendo ahorita. Okay, so tomorrow by 5 o'clock, Rand, or 4 o'clock? I can't remember what we said. We said 5 o'clock, but the way the form works, it's really later than that. So we'll say by 5 o'clock tomorrow, please make your decisions about distance learning or distance learning hybrid. The questions that still remain, we're going to answer and have them on our FAQ. Our translators have been on vacation, and so we're a little bit behind in getting those translated and up on the website. So we appreciate your patience with that. So somebody wants to translate. Sí,
Este, las preguntas que actualmente no hemos contestado, todas vamos a tomar en cuenta todas las preguntas y se van a traducir. Les pedimos disculpas porque nuestros traductores o nuestros intérpretes han estado de vacaciones y nos hemos atrasado en contestar algunas de estas preguntas, pero estas van a estar, las preguntas y respuestas estarán disponibles en nuestra página de internet del distrito escolar bajo de FAQ o preguntas frecuentemente que se hacen y ahí es donde las va a encontrar. And Diane, you said you were before the questions. I'm sorry. Translations were a little bit behind on the translations. Mm-hmm. And that, but there's also a translate button. I know it's not perfect, but there is a translate button on our website to help out in right now. So. Y en esta situación quería que supieran que estamos un poquito atrasados y pedimos disculpas. Hay un botoncito en la página del internet que sí traduce, aunque no perfecto, muchas veces literalmente traduce y las cosas no tienen mucho sentido, pero es una opción para la información que tenemos actualmente que está en inglés que aún no ha sido traducida al español. Can I just add one more thing? Para los padres, cuando les mandamos una forma por Parent Square, ustedes pueden hacernos preguntas por ya sea su celular o su correo electrónico y los pueden hacer en español y nosotros se las podemos contestar. So, por favor, sigan llevando a las escuelas y comunicándose con nosotros los directores. Estamos aquí para servirles y si no los escuchamos o si no sabemos que están llamando, pero Parent Square es una manera excelente de poder comunicarse también con sus escuelas y es bastante fácil porque también traduce lo que escriben en español al inglés. And there was a few questions, Diane, that were asking if we were going to provide trainings or support for parents. So I answered them, but I wanted to just kind of say that out loud, that we are looking in the near future to begin planning some of that. And we'll offer them obviously through Zoom on the different platforms and on the different apps that students will have access to. Y solamente quería, Ren. We also have some built-in support through the website in both English and Spanish. And we're gonna continue to grow that as we can. When we get a new tool, we will continue to expand those support pieces as well. Estábamos hablando, había algunas preguntas acerca de apoyos o entrenamientos, talleres para padres de familia para ver el diferente tipo de plataformas que se estarán usando mediante el aprendizaje a distanciamiento. Entonces estamos planeando tener entrenamientos dentro de nuestra página de internet. Ya comienza a ver, estamos en el proceso de comenzar usando una herramienta donde se va a poder organizar diferente tipo de materiales, entrenamientos y videos para apoyar y ofrecerles ese tipo de información que ustedes necesitan para apoyarnos en casa. Entonces, estaremos mandando más información conforme se decidan las fechas y para los entrenamientos, para tener tipo de secciones como estas, donde vamos a poder estar en vivo y ayudar con las diferentes plataformas y aplicaciones que usarán sus hijos. Señora Palacios has asked a question directly to me, so it's hard to ignore it. But I will say that that your students' teachers will have a course syllabus and a schedule to help parents understand how much time and how much work a student should be doing in their classes. La doctora Kitamura le quería contestar a la señora a la mamá de Cristina, a la señora Naxeli, acerca de la pregunta que le hizo. Nuestros maestros, la próxima semana que regresen parte de su entrenamiento, estarán planificando el syllabus, el horario, no el horario, pero la información acerca de qué van a estar enseñando durante este tiempo de aprendizaje a distanciamiento y acerca del horario de cuánto
trabajo tendrán los estudiantes que hacer para las clases que estarán tomando. Entonces, eso será parte de lo que se le va a proveer al comienzo del año escolar para cada clase a la que van a asistir sus hijos. So, thank you, everyone. Sorry, we went over a little bit of time for being here and asking your questions. Again, we will answer these questions and put them on the website. I encourage you to talk to your school site, either your family engagement facilitator, a counselor, the principal, reach out. And if you're having trouble getting connected with someone, then let Director Yamas know that you're having difficulty so that we can be sure your questions are answered. Sí, la doctora Kitamura quiere decirle que estos son tiempos difíciles, les agradecemos su tiempo hoy. Cualquier cosa que necesiten, por favor, traten de llamen a la escuela, pidan ayuda. Tenemos consejeros, maestros, diferente personal dispuestos y listos para ayudar. Y si por alguna razón tienen alguna dificultad, por favor, siéntanse en confianza de comunicarse conmigo, ya sea por medio de correo electrónico o les voy a dar el número de teléfono. Me pueden mandar texto, es la manera más fácil y más rápido que puedo contestar, pero por favor comuníquense. El número es la área 707-975-0193. Entonces, esa información está en la página del internet, pero nuevamente alguna pregunta me pueden llamar, mandar un texto 707-975-0193. Okay, thank you very much. Good gracias night, everybody. Todos. Gracias, night. Que pasen buenas noches. Gracias. Hasta luego.